posibilidades de aumentar el pie de fuerza debido a la preocupación por inseguridad en los diferentes municipios? Fue un tema, una solicitud reiterada. El alcalde de Valledupar fue muy enfático junto con el gobernador en el aumento del pie de fuerza de Valledupar. Varios de los alcaldes de los distintos municipios del departamento hicieron la misma solicitud. Estamos estudiando la materia, nos llevamos esa inquietud. Nosotros tenemos toda la disposición de ayudar, de empujar el barco hacia el mismo puerto y nos llevaremos a Bogotá junto con la policía y el Ministerio de Defensa de manera técnica, revisando cuáles son los ajustes necesarios que hay que hacer para lograr que en los próximos meses, en el transcurso del gobierno, logremos aumentar el pie de fuerza que se requiere. Ministro, ¿qué tanto debemos esperar para que la Policía Metropolitana sea una realidad? Ya la gobernadora departamental cumplió con los diseños, la alcaldía con el lote. ¿Falta la disposición del gobierno nacional? Bueno, en el tema de la Policía Metropolitana de Valledupar, los estudios, los diseños van en un 90%, el gobernador ha cumplido con eso, contamos con el lote de 3,4 hectáreas acá en Valledupar, la Policía Nacional está adelantando todo el trámite para lograr la personería jurídica, es decir, que nazca jurídicamente la Policía Metropolitana de Valledupar, y nosotros desde el Ministerio del Interior, junto con el gobernador, el alcalde y la policía, estamos adelantando los detalles, los trámites, a ver cómo logramos la financiación del Comando de Policía Metropolitana, que está alrededor de los 70 mil millones de pesos. ¿Hay algún plazo para eso? No, todavía no me comprometo con un plazo en específico, pero estamos trabajando, llevamos 2 meses, estamos poniendo la casa en orden. Yo como vallenato, que me duele lo que le pasa a Valledupar, pero además de Valledupar, a los municipios del área metropolitana, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, de verdad que tenemos todo el empeño y vamos a hacer todo el esfuerzo para que salga adelante.